Ahora comenzamos a ver la avenida Progreso, nuevamente entrada de San Jacinto, y vamos a girar por el lado derecho. Vamos a ingresar ahora al mercado de abasto San Jacinto. Momentáneamente está en el estadio Justo Ruiz Prieto. Ya comenzó hace 2 semanas atrás lo que sería la feria dominical, como tradicionalmente se hacía en el barrio Campo Marte. Ahora se está haciendo aquí en el estadio Justo Ruiz Prieto. Nosotros vamos a ingresar en estos momentos para observar pues cómo se está llevando a cabo todas estas ventas de productos aquí en el interior de este mercado. Y observamos que dice entrada, arriba es el estadio de San Jacinto. Unas personas que han comprado están afuera. Nosotros vamos a ingresar. Aquí ingresamos. Ustedes observen. Observamos. Ahí están las recomendaciones. Las recomendaciones al ir al mercado. Al costado también, Municipalidad Distrital de Nepeña. Evite el contagio, dice allí. Y nosotros vamos a continuar. Tenemos que ingresar por aquí. Estamos ingresando la tribuna que era antes. Nosotros vamos a ingresar por este lado. Buenos días. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer para ingresar al... La temperatura. ¿No toma la temperatura? Sí. Hay un personal que toma la temperatura. 36.5. Ya. Mojate. Y luego nos mojamos la mano. Luego nos echamos... ¿Cómo se llama eso? Jabón en líquido. Jabón en líquido. Nos lavamos. Luego, ¿qué paso hay que tomar, señora? Ingrese. Ingresamos ya. Sí. Todo normal. Sí. Muy bien, muchas gracias. Vemos que están saliendo por aquí. Pase, señora. Buenos días. Estamos ingresando a este lugar. Yo les comento que aquí en el estadio San Jacinto esperaba, por lo menos yo, ver un poquito más de gente, ¿no? Tema de feria dominical. Pero es accesible, de verdad, es accesible ver la distancia, ver las coordinaciones que hay entre comerciantes y también poblador que viene a comprar. Por ejemplo, se ha instalado pues la sección de ropas en este lugar, en la mano izquierda es donde estoy. Pero allí también está la sección de ropas. Toda esta parte de allá es la sección de ropas. Y luego aquí se divide por secciones también. Por ejemplo, vamos a ir hasta la primera sección, que sería vamos a continuar. Este es el mercado de abasto San Jacinto, un domingo tradicional. Esto ya se abrió hace 2 semanas atrás. Vemos la poca cantidad de gente, como observamos. Pero esta es la sección de pescados, por ejemplo, la sección de pescado, por ejemplo, poca gente. Vemos siempre con estos mensajes que da pues uso de obligatorio y mascarilla. Aquí estamos viendo pues los productos marinos, jota, pescado, cangrejo, muchas cosas. ¿Cómo está la venta, señora, el día de hoy? ¿Bajo, más o menos? Está buena. ¿Ha habido gente horas atrás? Sí. Ahora creo que ha menorado la cantidad. Ha menorado, ¿no? Sí. Ya. Por aquí también vamos a observar realmente esta sección de pescado. Toda esta zona donde estamos instalados, por ejemplo, yo te enseñé los semideros. Toda sección de pescado, pescado, marisco. Y la gente viene a comprar estos productos marinos por este lugar. Por ejemplo, aquí también hay otro puesto de pescado. Son productos marinos que lo encuentras aquí en el estadio San Jacinto. Pues momentáneamente está como mercado de abasto San Jacinto. Señora, ¿cómo va la venta el día de hoy? Más o menos, ¿verdad? Más o menos. Sí. ¿Responde la gente? ¿No responde, sí, el día de hoy, domingo? Sí, hoy día sí. Comparando las ferias dominicales que se hacía allá en el mercado de Campo Marte al estadio, ¿cómo va?
Acá está más, un poquito más. Un poquito más, está, sí. ¿Está accesible entonces la venta? Sí, sí. Muy bien. Ok. Ahí está. Y continuamos pues con esta sección de pescado. Son tremendos pescados, miren. Qué rico pescado, el cangrejo, ha quedado poco ya. ¿Qué tal la venta el día de hoy? ¿Todo bien? Sí. ¿Ha habido respuesta de la gente entonces? Sí. Ya, muy bien. Bien, hasta el fondo están vendiendo el pescado por este lugar. Oh, accesible, venden diferentes productos, algarrobina, algunas cositas también venden. Señora, ¿cómo va la venta? ¿Cómo va la venta? Más o menos. ¿Usted vendía también en el mercado de abasto que era en Campo Marte? ¿Y ahí cómo le iba los domingos? También, similar a lo que se te vende ahora acá. Muy bien. Bien, nosotros vamos a continuar. Este es otro sector donde venden frutas. Por ejemplo, hay una señora que vende frutas. Las frutas, por aquí venden otros productos como el camote, el yuyuquito, la cebolla, caigua peruana, y así estos productos. Así vemos esta sección de pura verduras también. Queremos enseñarles un poco pues cómo se está manejando el tema de la feria dominical en este domingo aquí en el estadio, ya que se ha reabierto nuevamente los domingos. Por aquí es una ciudad donde vienen flores, por ejemplo, flores. Stevia para la diabetes. Nosotros vamos a ir avanzando. Por ahí viene el pollo. Esta sección ya es por esto de la venta de pollo. Pollo, toda esta sección de aquí. Aquí también se está viendo la venta de pollo, de huevos. Y así queremos mostrarle un poquito de cómo está este domingo aquí en el mercado de abasto San Francisco. Momentáneamente el estadio. Para que conozca un poquito y se pueda venir a comprar pues los domingos por este lugar. Accesible, no hay muchas personas. Y también este lugar. Al fondo también han colocado algunos puestos. Vamos a irnos hasta allá para ver qué es lo que están vendiendo. Vemos que se han colocado personas por este lugar pegado a la tapia. Venden fruta por aquí. Comenzado a vender. Ah, por aquí vienen los productos de otros lugares. Vamos a preguntar si son de otro lugar. Por ejemplo, venden también papa, tuna, también están vendiendo mote. Por aquí venden también su manzana verde, su membrillo, papa. ¿De dónde viene, señora? Buenos días. ¿De dónde? Yo soy de Jimbe. De Jimbe. Están llegando de Jimbe. ¿Cómo les ha ido la venta el día de hoy? Más o menos. Ustedes vendían también en Campo Marte. ¿Y ahí qué, cómo era la venta por ahí? Sí, nosotros allá vendíamos bien. Ya era mejor la venta que aquí. Sí, más, mejor. Allá se vendía mejor, ¿no? Bien. Bien, gracias por esa información que nos dan pues los vendedores de esta zona. Vamos a continuar. Ahí venden otros productos. Aquí también está el producto, por ejemplo, de la aceituna. Señora, buenos días. ¿De dónde usted está llegando? De Chimbote. De Chimbote. ¿Cómo, quiero preguntarle, cómo va la venta? Muy bien. Muy bien. Sí, muy bien. ¿Con cuántos baldes de aceitunas ha venido usted el día de hoy? ¿Cuántos ya está vendiendo? Con 4, he vendido 15 kilos. ¿Todo esto les queda nada más? ¿Y cómo vende la aceituna? Todos los domingos está llegando por aquí, todos los domingos. Sí, todos los domingos.
¿Desde cuándo han comenzado? ¿Por qué todo ha comenzado? Hace dos semanas. Hace dos semanas, ¿verdad? Comenzaron. Ya, muy bien. El bote, todo está. Me parece, dígame, me parece que toda esta zona son gente que viene de afuera, no me equivoco. Tendré que ir a preguntar. Preguntar, ¿no? Pero por lo menos allá me dicen de Jimbe, otra dicen de Moro, aquí me dicen de Chimbote, de este lugar. Buenas tardes. Hola, ¿cómo está, caballero? ¿Cómo va la venta? Ahí, caballero, gracias a Dios se está vendiendo. Sí, estamos aquí vendiendo polos, truzas, de todo. Dígame, ¿usted también vendía en Campo Marte ese tiempo que era la feria dominical? Sí, caballero, nos hemos venido para acá porque ya no se puede ir allá. Dime, ¿y cómo era la venta? ¿En Campo Marte? Como ahora aquí en... Aquí en también este se está vendiendo igual. Todo normal. ¿De dónde vienen ustedes? De acá, de Chimbote. Chimbote. Muy bien, eso quería saber. Ustedes son de Chimbote, la gente de, por lo menos, que son de otros lugares, que están en esta zona. Toda esta zona está copado solamente. Caballero, dígame, ¿todos los días están vendiendo o solamente no, hoy día? Vengo los sábados y los domingos. Sábado y domingo nada más se instalan ustedes. Ya, muy bien. Sábado y domingo solamente se instalan. Sábado y domingo venimos. Sábado y domingo. ¿Ustedes domingo Chimbote también? De Chimbote también. De Chimbote. ¿Y qué ofrecen ustedes por aquí? ¿Qué están ofreciendo? Ah, polito, lo que es polo réplica y lo que es para jeans y sandales capelladas. Y brasieres por mayor y por menor. Por allí mayor y por menor. Ya saben dónde encontrarlo. En para la ubicación. Acá lo estamos invitando. Todo barato. Precio cómodo. Precio cómodo. Vamos a ir por allá también. Toda la gente de Chimbote también, caballero. Chimbote, la gente de Chimbote está por este lugar instalado para vender lo que son prendas de vestir. ¿No? 10 soles, 10 soles. Cualquiera. Ahí tenemos el polo, réplicas de fila y algunas cositas. Qué bien, ¿cómo va la venta, caballero? Más o menos. Más o menos, la gente está dando respuesta. Está recibiendo, saliendo. ¿Te instalas también los sábados y domingos? ¿Te viene? Sí, más que todos los domingos, ¿no? Domingo, mayormente, el domingo. Sí, mayormente domingo. Bien. Bien, nosotros estamos averiguando un poquito y darle a conocer a ustedes a la población de San Jacinto para que vean, pues, cómo se están instalando los comerciantes en este lugar y que hay accesibilidad para que puedan transitar, puedan llegar. Y el espacio, la distancia también, así que hay que venir a comprar por este lugar. Por ejemplo, vemos por esta zona las zapatillas. Directamente de Gamarra. Usted, caballero, también de Chimbote. ¿Cómo va la venta esta mañana? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Desde qué precio encontramos aquí en su puesto? ¿Las zapatillas desde qué precio? 35. ¿De 35 hasta? 45 y 50. 35, 45 y 50 soles, cualquier marca que vemos acá. Claro. Sea para grande o niño. Sea para grande o niño. Ustedes tomen sus conclusiones, vénganse al mercado a comprar estos productos antes que se pueda. ¿Hasta qué hora están? Hasta la una más tarde. Una de la tarde. Una de la tarde ya. Barato, las importadas. Las importadas. Igual, ¿cuánto las importadas? Tiene 60, 50 soles. 60 hasta 50 soles. Para damas y caballeros. Y niños también. Niños también hay. Muy bien. Importante. ¿Son marcas nacionales? No, son marcas importadas. Importadas, importadas. Facho, Chic. Y eso es lo que estamos viendo. Réplica, muy bien. Entonces, esta sección es, son comerciantes que vienen de otro lugar, vienen de Jimbe, Chimbote, de Moro, gente también que viene fiscada, vende sus productos, prueba plástico, bolsitas, por aquí también venden sandalias, tengo las sandalias también, vemos cómo están vendiendo esta mañana. ¿De dónde vienen ustedes, caballero? Chimbote. Buenos días, ¿de dónde vienen? Chimbote. Chimbote también, Chimbote. Vendiendo las sandalias. ¿Desde qué precio encontramos sandalias? De 5 soles hasta los 20 soles. De 5 soles hasta 20 soles. Para sí, damas, caballeros y niños, para todos. Sí, ¿qué días están ustedes aquí? Domingo nada más. Domingo, día domingo, ¿hasta qué hora? De las 6 hasta el mediodía. De 6 hasta el mediodía. Es decir, ya se van a ir. Entonces esto va a servir para que la próxima llegue, ¿no? Y ya saben ubicar aquí este puesto de sandalias. Bien. Así queríamos mostrar, pues, esta sección de la gente que vende para que nosotros como vecinos llegar a este lugar y poder comprar cosas
baratas en este lugar. Sección frutas. O sea que yo voy a buscarte allá. No, no hay mucha gente por este lugar. No hay mucha gente, de verdad. Vemos todavía los sacos de cebolla que se están quedando en esta mañana aquí. Allí también vemos algunos sacos de cebolla que siguen con una, la papa también. Caballero, buenos días. ¿Cómo va la venta? ¿Cómo les ha ido la venta el día de hoy? A ver, señora, buenos días. ¿La venta cómo va este día? ¿Cómo va la venta? ¿Bien, mal, más o menos? Más o menos. ¿Está abajo? Está abajo. Sí, pues porque veo todavía los sacos de cebolla que tienen ustedes allí. ¿Ustedes de San Jacinto llegan de otro lugar? San Jacinto. San Jacinto, wow. Entonces nos comenta la señora que la venta el día de hoy está baja. Y todavía tiene bastante producto. ¿Hasta ahí? ¿Hasta qué hora, señora? ¿Hasta qué hora vende más o menos? Ya me voy. Ya se va a ir. ¿Y estos productos se quedan? ¿Cómo que hacen? Ya, se malogran los productos. Es que la gente no está respondiendo, por lo menos, en la compra de estos productos. Hay que llamar, pues, a la gente. Hemos llamado, pues, a poder estos productos de primera necesidad para los alimentos. Aquí también. El caballero, como dije, ¿no? Todo este lugar está casi vacío, no hay muchos compradores. Hay pocos compradores, de verdad. No hay muchos compradores. Y algunos nos dicen que en este lugar muy poco se está vendiendo. Vamos a esperar entonces. Aunque ya la gente de allá también ya se está yendo, se está retirando. Y por aquí, algunos que venden su agüita helada, su gaseosita. Señora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo va la venta? Ay, regular. Regular, regular. La gente está respondiendo. Sí. Ya de repente hemos llegado a una hora no tan buena, porque vemos que hay poquísima gente que está comprando. Estas horas ya no hay. Ya, no, ya. Muy poco. Sí, ¿usted desde qué hora está instalado acá? Ajá. ¿Desde qué hora usted comienza a vender? Aquí estamos de las 6:30, eso de las 8, 9 de la mañana, ¿cómo ha estado este lugar? Regular. Regular, sí, compraban la gente, está comprando. Sí, también ha habido un poquito de movimiento. Sí, sí, vemos recién que... Recién van acoplándose todos. Sí, ¿no? Llevan asimilando también, uh-huh. Va sí, saliendo pues, los domingos. Pero hay algunas personas que se están diciendo que no ha salido bien sus productos, se están quedando. Por ejemplo, ahí vemos sacos de cebolla, de papa y... Nos dicen que no ha habido buena venta el día de hoy. A veces no todos tenemos la dicha, ¿no? O sea, hay algunos que venden, algunos uh-huh. que no. Por sea, lo menos usted ha vendido. Usted se va tranquila a casa vendiendo su producto. Sí, ¿qué es lo que vende usted? O sea, lo que... Caldo, desayuno, refresco. Usted está muy temprano, entonces vendiendo sus calditos, desayunos. Todo se acabó. Por lo menos. Desayuno, por lo menos, sí. Bueno, está bien. Sí. Bueno, entonces nosotros vamos a contar. Muchas gracias por esa declaración. Okay. La señora, bueno, ha vendido su desayuno temprano. Y como le digo, de repente por el horario que hemos, nos instalamos, aquí nos instalamos, por eso de repente ya la gente un poco que ya no observamos muchas personas por este lugar, pero algunos comerciantes hemos escuchado de que no ha habido buena venta, de verdad no ha habido buena venta. Y vamos a preguntarle aquí a otra señora cómo le ha ido la venta. Señora, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está la venta del día de hoy? ¿Cómo les ha ido la venta? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Yo les digo porque como recién llegué hace 20 minutos, veo poquísima gente. No hay muchos compradores. Sí, a esta hora ya no hay. Esta hora ya la cantidad de gente va. Ah, muy bien. Entonces no me equivoqué. Yo pensaba que no venían al mercado la gente. Mañana sí ha habido un poco más. Entonces ustedes se van más o menos con la venta. Por lo menos han ganado algo. Qué bueno. Bien, gracias por esta información. Gracias. Entonces, eso es lo que nos dice. Entonces, nosotros hemos llegado en una hora no accesible de repente por la poca cantidad de gente que vemos. El pollo. Vamos a preguntar a una señora del pollo. A ver, ¿cómo le ha ido la venta el día de hoy? Bueno, está hablando por celular. No nos podemos interrumpir a la chica, ¿no? Pero, ¿cómo le ha ido la venta, señor? Sí, muy bien.
Muy bien, bueno, la chica sí está muy contenta, a ella sí le ha ido bien. Como nos dijo la vecina, que algunos bien, algunos mal. Señora, buenos días. ¿Cómo le dio la venta el día de hoy? Gracias a Dios, bien. Todo bien, gracias. ¿Se va usted tranquila? Sí. Con la bendición de Dios, entonces, claro, que has podido vender. ¿No? ¿Sabe por qué le digo, señora? Yo he llegado a un momento de repente no accesible porque veo poquísima gente. Así es. ¿No? A esta hora ya no hay mucha gente, ¿no? El mercado está saliendo de gente. No, y en las mañanas también. No es como estuvimos en el mercado antes. Cuando estaba en el mercado ya había muchísima gente, ¿no? ¿Por qué? Porque acá el problema es el transporte, a veces no hay moto, o no quieren caminar con la carga hasta el fondo. Claro. En cambio allá el mercado era más corto, no pasaban las motos por la pista y todo eso. Pero de todas maneras, por lo menos usted en su venta, hoy día sí le ha ido bien. Gracias a Dios. Bien, ¿usted de qué días vende? Aquí. Todos los días. Bien. Desde las 7 hasta las últimas. De 7 hasta donde se le acaba el pollo. Muchas gracias, señor. Bien, esas son las declaraciones, pues, de la gente en esta tarde en el mercado de Abasto San Jacinto. Momentáneamente están aquí en el estadio Justo Ruiz Prieto. La gente sigue comprando algunos productos. Hay poquísima gente para... vamos a preguntar aquí a una ama de casa. Señora, buenos días. ¿Le está encontrando todos los productos que usted ha venido con intención de comprar aquí? ¿Todo está encontrando? Sí. ¿Y cómo el precio? ¿El precio como sí, accesible? Accesible, ¿no? Accesible, entonces muy bien. Ahí se están declarando, pues, las amas de casa. Accesible, si encuentran, pues, todos los productos que ellos necesitan para el hogar. Entonces el llamado. Ok, bastante producto. Son los mismos productos. Choclo, mandarina, papa, cebolla, manzana, de todo se encuentra en este lugar. Claro, por ejemplo aquí, los amigos que venden carne, por ejemplo, Ayala, sí, es un conocido aquí en la venta de carne. Buenos días, Ayala, ¿cómo te ha ido la venta esta mañana? Bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? ¿La gente ha respondido a la venta? Sí, cada domingo está... hay más afluencia, pues, de compradores. Sí. Esto ha abierto hace ya 2 semanas, si no me equivoco. Sí, 3 semanas, ¿no? Con sí. Esto, 3 semanas. Así es. ¿Ya? Sí. Es decir, los domingos hay más cantidad de gente por este lugar. Un poquito más cantidad. Cada domingo ya, sí. La gente se está acostumbrando realmente a hacer las compras. Así es, viendo los domingos. Así es, así es. Bien, y lo importante es que acá encuentran de todo, ¿no? Sí, ya también en el Chimbote también. Ya hay más puestitos, ya más. Sí, eso es lo que estoy viendo. He venido a hacer un recorrido y me veo que hay gente de Chimbote, comerciantes que están también vendiendo a la economía de la gente. Es barato, claro, que venden también por aquí. Sí, acá más barato. Uh-huh. Siempre en un mercado es más barato. ¿Qué te está quedando, Ayala? ¿Qué lo único que te queda? Ya no vemos sí, ni una carne colgada por acá. Un poco de asadito nada más. ¿Nada más? Nada más. Se acabó todo. Se acabó. Ya no hay nada, ni una patita para mí, ¿no es? No hay nada, señor. Asadito nomás. Se quedó. Se quedó. Muy bien. Gracias, buen información. Gracias. Bien. Gracias por la visita. Así la gente compra sus productos, pues, de carne. Hemos llegado muy tarde, ¿verdad? Muy tarde hemos llegado. Pero queríamos mostrarle un poquito, pues, del panorama, de cómo se vende los domingos. Un poquito. A ver, nos vamos a acercar allá, donde hay más gente. A ver. Por ejemplo, hay un vendedor. Buenos días. En esta feria dominical vemos que están llevando muy poquitas cosas. Yo me acuerdo que allá en Campo Marte la gente salía con sus bolsotas así cargando. ¿Qué ha pasado? No, ya compré más. Ah, ya compró. Estamos haciendo la segunda vuelta. Ah, la segunda vuelta. Así es. Muy bien, sí, pues, porque sí, usted recuerda que en el mercado que estaba en Campo Marte la gente salía con sus bolsas, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, con bolsas. Claro que sí, ¿no? Pero bien me he dado cuenta que los domingos salen menos, pues sí. No se evita porque ya el sábado ya ha comprado uno. Así abastecido, ¿no? ¿Siempre estás comprando los domingos también aquí en el mercado, momentáneamente acá en el estadio? Bueno, salgo muy poco. Muy poco, sí. Pero hoy has estado aquí. Hoy día sí. ¿Y cómo has visto esa tradicional feria dominical entre Campo Marte y aquí en el estadio? Bueno, hoy día sí está regular, porque el domingo pasado sí está un poco bajo. Un poco bajo. Pero hoy día sí está más movido, ¿no?
Bueno, tampoco va a ser igual. Claro, y entre los productos, ¿se encuentra de todo también? Sí, bueno, sí, lo que he venido a buscar lo he encontrado. Uh-huh. Sí. Gente también viene, por ejemplo, en Campomar llegaban gente de Jime, llegaban de Pocos, de Colca. Claro, pero ¿también? Creo que ahora vienen los viernes nada más. Los viernes, ¿no? Sí, pero bueno, sí se encuentra. O sea, se encuentra. No, ni para quejarse que no hay, sí se encuentra todo aquí. Bien. Bien, por esa declaración, entonces estamos escuchando entonces a los vecinos, estamos escuchando a los comerciantes, ellos están declarando pues a nuestra cámara para la comunidad. Y es importante conocer y saber pues que aquí en el mercado encontramos todos los productos que nosotros queremos comprar. Por ejemplo, todavía hay muchos productos por este lugar. Mío, rocoto, yuquito, choclo, así encontramos y la gente compra también estos productos de primera necesidad, pues los limones también observamos aquí la venta. Señorita Bonilla, la venta hoy día, ¿cómo le está yendo la venta? Mal. ¿Qué ha pasado? No hay mucha respuesta de la gente. Pero vemos que hay personas que te están comprando esta mañana. Hay poco, wow. ¿A qué se debe, señora, eso? Será por la cuarentena. Cuarentena. Wow. Bien. Claro, no a todos en este día les ha ido bien, pues, ¿no? Algunos comerciantes nos dicen que está bajo el negocio, no les ha ido bien la venta. Por ejemplo, acá hay un caballero también que trae papa yungay única, la yungay chata, huevo indio. Pero vemos que su puestito todavía tiene regular de producto. ¿Cómo le ha ido, caballero? Buenos días, la venta hoy. Más o menos. Más o menos. ¿Y esta qué tanda es ya? ¿Es la segunda, la tercera que ha sacado tu papa? Es la segunda. Es la segunda. ¿Está accesible entonces la venta? Más o menos, ¿te vas tranquilo este día? Por lo menos, ¿no? Ha salido algo siquiera para, ¿no? Para comprarse algo, ¿no? Bien. Este es el tercer domingo. Recién se está instalado el domingo. Bien. Ahí la chica viene todos los días. Ya. Entonces, si vamos volteando la cámara ya por allá, para ir culminando pues con esta transmisión, señora. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo va la venta el día de hoy? Más o menos. Usted muy... Está un poco... ¿Qué pasa, señora? Está un poco triste. ¿Qué pasa con la venta el día de hoy? ¿No ha habido mucha gente o qué? No. Wow. Observamos pues la cantidad de sacos que tiene todavía de productos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos sacos? Mañana pasar a trabajar. ¿Usted vende todos los días? Sí, todos los días. ¿Y eso hasta qué tiempo dura? Pues la cebolla, pero vemos cebolla, ¿no? ¿Qué tiempo dura? Bien, ¿y los precios? Hoy como feria dominical, ¿los precios varían o es igual a la semana? Todos los días igual, el mismo precio. ¿No hay un precio económico los domingos? No, la misma precio. ¿Los mismos precios? Sí. Bien. Papa, cebolla. Esta es la feria dominical. Esto es lo que queríamos mostrar nosotros hace días y estamos viendo pues que la gente, compradores hay pocos, se van retirando, algunos salen con sus bolsitas chiquitas. No vemos pues, en esos tiempos no vemos hasta el momento personas que cargan grandes bolsas y llevan sus productos. No vemos a nadie. Así queda el mercado. Así está el mercado. Y así queda el mercado. Por ejemplo, compraron poco. Es una feria dominical. Amigazo, esta es una feria dominical. ¿Qué ha pasado? ¿Han comprado poco producto? ¿Qué pasó? Sí, ya compramos ya. Ah, ya compraron. Esta es la segunda tanda que viene usted. Ah, ya, muy bien, caballero. Ya la gente dice que está llegando por segunda vez. Ya la primera vez ya han comprado pues todo. Entonces estamos equivocados nosotros. Viendo que la gente sale con su bolsita más pequeña porque ya han venido a comprar más temprano.
Es por eso que observamos esto. Ahí hay agua, ¿no? Comienzan a regar sus puestos también de venta, comienzan a regar. Hay un vecino que comienza a regar también el puesto de por ejemplo, de cebolla, de papa, comienza a regar, ahí vemos. Y eso es importante para no levantar mucho polvo. Estación de fruta. Y estamos llegando casi ya a la recta final, porque aquí ya arriba dice, vamos a ver si un poco que está inclinado, dice salida. Estamos cerca para salir. Y por acá el lo... Yo ya voy a llegar y este. Y voy a ir a cambiarte un poquito. Acá venden abarrotes en general también. Impuestos que venden abarrotes en general. Y así. Entonces con esto nosotros nos estamos despidiendo de este lugar. Quería mostrarle un poco qué opina pues la gente, qué opinan los comerciantes sobre esta feria dominical. De verdad, la próxima ojalá llegamos un poquito más temprano para mostrarle la cantidad de gente que se congrega por este lugar, siempre con la distancia. Y y aquí hay buen, es decir, un ancho, por ejemplo, de 6-7 metros de ancho tienen cada sección, como para que la gente pueda transitar tranquilamente aquí sin pegarse, sin juntarse. Eso es importante. Y luego al lado derecho vemos que hay el paradero de mototaxis también. Hay un paradero de mototaxis donde cuando la gente compra todos sus productos por este lugar, vienen, suben a la mototaxi, como le está subiendo el caballero. Entonces de allí el mototaxista se va con el pasajero y rumbo a su casa. Por allá es la salida, donde señalamos el dedo, ingresan y también salen. Allá también hay un vecino que hace la inspección de todas las unidades, ahí estamos viendo. Y continúan así aquí ordenadamente cada turno de cada mototaxista para que lleve algún vecino de este lugar del mercado de abasto San Jacinto. Aquí el niño también está llevando el agua. Y así, aquí tenemos el agua para que puedan regar un poco pues cada puesto de los comerciantes. Bueno, y con esto ya nos vamos. Gracias por estar ahí con nosotros siempre en el canal de Omar González. Ya saben, den un like, suscríbanse y nosotros vamos a continuar haciendo más videos. Eso depende de ustedes comienzan a compartir, comienzan a suscribirse, comienzan a dar like. Nosotros vamos a continuar haciendo más videos de mi distrito. Muy bien, y con esto nos vamos. Hasta la próxima.